Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, agradeciendo como siempre a Isaac, a Hugo y a Miguel y a todos los muchachos que hacen posible que estemos al aire semana a semana con ustedes. Nuevamente con el placer de que nos reciban en su casa, otra gloria del fútbol uruguayo. De las cosas que me jacto en mi carrera es de poder haber compartido cancha con muchos de los entrevistados. En este caso estoy en la casa de un mercedario que tuvo la suerte, por decir algo, de haber jugado en los dos equipos grandes del Uruguay, de haber jugado mundiales, de haber jugado Copas América y de haber triunfado en todos esos eventos. Nos está recibiendo hoy en su casa y en la vuestra, Hildo Enrique Maneiro. Buenas tardes, Hildo. Bueno, Pocho, el placer de reencontrarte y de hablar de esto tan lindo que es analizar temas del fútbol y la pelotita rodando y todo ese tipo de cosas. Tú sabes que el programa, digamos, estaba un poquito enfocado también en la mayoría de los ítems, a que la gente conozca un poco la historia. Hoy está todo muy globalizado y por ahí los pibes de hoy conocen muy poco de la rica historia que tenemos nosotros. Y a veces un padre se sienta a ver la tele y ve quiénes son estos dos que están hablando. Entonces, contarle un poco a la gente de tu historia, que son ustedes son parte de los que hicieron grande este Uruguay. Entonces, cómo fueron sus comienzos, su trayectoria, los lugares donde estuvieron, los logros que obtuvieron. Sí, yo te diría, como resumen, así es de que uno ha tenido la fortuna de participar en grupos que han tenido éxito, que han pasado por Sinsabores, por la gloria y volver a caer y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo que recibió la enseñanza de maestros que uno tuvo la fortuna de conocer a través de toda esta mi historia. Bueno, yo soy un muchacho del interior que vino con 16 años a Montevideo, que no se adaptó muy bien, que volvió al pago y después al año siguiente vino y a partir de ahí, a través de la visión de Julio San Vicente, que fue quien me trajo a Nacional, empecé una carrera conociendo a maestros, compartiendo tertulias con Atilio García, o compartiendo con el Pepe de León, que era técnico de las inferiores de Nacional, y conviviendo en el parque con todo un mundo de futbolistas que muchos llegaron y muchos quedaron por el camino. Es decir que el fútbol es una especie de escuela privada donde cada uno hace su aprendizaje a su manera, ¿no? Y donde realmente se enfrenta con un joven de 16 años a una vida que era totalmente diferente, era como ir a otro país hoy día, ¿no? En aquel momento venir de Mercedes a Montevideo se venía en tren y se venía en la onda. Pero por fortuna, sí, ahora haciendo el recuerdo de todo lo que me tocó vivir, he tenido la fortuna de haberme encontrado con Mario Patrón en su momento, de haber compartido, ya te digo, con Atilio García cosas, de haber conocido a Jorge Ollarvide, al Tornillo Viera de la época que recién venía de Cerro Largo, y que fueron quienes nos ayudaron a adaptarnos a esta nueva vida, a ir aprendiendo a vivir lo que era de profesionalmente, pero sobre todo humanamente. Hildo, por suerte tú desplazaste cosas de tu llegada acá, pero me gustaría saber un poquito de tu Mercedes natal, el jugar al fútbol en el barro, en la calle, tus amigos, la escuela,
es un pueblo futbolero, porque hay han habido hasta hoy gurises de, claro, nacidos en Mercedes que están en el fútbol profesional. Sí, nosotros tuvimos una historia muy rica en el fútbol que terminó de darle un espadarazo que pasó Héctor Escarone. Yo tenía 11 años cuando Héctor Escarone dirigió una selección en el año 58 de Soriano, de donde surgieron jugadores extraordinarios como Roberto Matosas y Rubén Ángel Cabrera, yo te digo, sumados a Javier Espalter, Walter Salvador, jugadores que jugaron aquí en Sudamérica, en un Sudamérica muy bueno, que un año salió vicecampeón, que por allá por el 59, creo. Pero ya te digo, fue una eclosión del fútbol que motivó de que todos los jóvenes que estaban atrás de todos queríamos ser Rubén Cabrera, todos queríamos ser Roberto Matosas. Claro, como los gurises de hoy, que todos quieren ser Suárez, Cavani, Lugano. Lo mismo. Hay otra exponencia, hoy están los medios, se puede ver mucho más fútbol que antes. Antes, con suerte, agarrabas alguna radio por allá. Era mucho la imaginación y aquellas transmisiones que llegaban, se iban, se cortaban. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido con Hungría en el 54, que se oía que Uruguay empataba y que no sabíamos qué seguía después porque se cortaba totalmente la transmisión. Pero claro, uno nació con la pelota porque allá, lo más sociable que hay en el mundo es la pelota. Tú dijiste que la primera llegada a Montevideo extrañaste, volviste y te volvieron a convencer para que vinieras. Sí. Claro, los medios de comunicación, la diferencia geográfica y además de cantidad de gente, todas esas cosas como que da un poquito miedo, bueno, cuando uno viene de gurí, ¿no? Claro, pero el tema es que yo, en aquel momento estaba en funcionamiento la escuelita de Chafino y Pepe Chegoyen, en Peñarol. Entonces, de Mercedes, todo el mundo que venía para la escuelita, venía Mario Cotalá, Menini, el primo de Pablo Forlán, Jorge García, eran cantidades. Bueno, yo vine a Peñarol, yo vine a una pensión que había en Positos, La Posada se llamaba, me acuerdo, en la Avenida Brasil, estaba el Chino Jurado, te nombro cantidad de gente que estuvo ahí, estuvo el Terco Ayala en esa... El Terco Ayala. Profesor nuestro en el curso. Es claro, y bueno, pero se me hizo horrible, yo extrañaba y aparte yo no estaba cómodo, porque aparte Peñarol tenía los monstruos yo vine en el año 63 al final. Sí, el 64. 64, el 65 que ya volvió Bueno, era final del 63. Y ahí Peñarol tenía un cuadrazo y tenía la reserva. En la reserva jugábamos así. Y yo me proyectaba, me mandaron a la séptima, aparte, a mí me mandaron a la quinta, no me recuerdo. Quinta sería. Y para mí era una ofensa. Yo jugaba en la selección mayor de Soriano. Me sentí basureado. Y bueno, aparte extrañaba horrible. Y no estaba cómodo porque no era del palo. Y bueno, me volví, ahí hicimos, mi hermano hizo un contacto con la gente nacional y bueno, durante el año se fue perfilando que yo venía para Nacional. Y ahí fue una práctica de allá en Propios y Marne, donde está Tienda Inglesa, que era la cancha de Nacional, enfrente al Boston River. La del Boston River. Claro. Y ahí hice la primera práctica nacional. Por eso digo, me encontré con Mario Patrón, estaba Yaburú, estaba, no sé, Meneses, Danilo Meneses, y Cesé Moreira fue a ver esa práctica. Y ahí me dijeron, acá te quedás. Hildo, tenés un quinqueño, no de corrido, pero ganaste un quinqueño nacional. Tuviste... Bueno, en el primero no tuve participación. Estaba en el club, pero no. Claro, pero digo, los años que tú ganaste 5 campeonatos. O sea, sí, figuro. Intermedio. Claro, figuro. Y yo pienso que deberíamos haber ganado alguno más, pero el tema es que se desarmó en el 72 Nacional, se desarmó totalmente. Incluso la Libertadores del 72 la regalamos, porque era una copa que estaba accesible para lo que era Nacional. Pero era muy precaria la situación económica del club, no había respuesta por ningún lado, y se fueron todos.
ya ahí se había ido Bancheta, se había ido El Mudo, se fue Artime para el Fluminense, recuerdo, digo, se desarmó bastante. Pero ese año 72 debimos ganar nosotros la Copa. Hicimos una gira para cobrar sueldos atrasados y premios atrasados y comprometimos el partido de Universitario en Perú, donde resistimos hasta los 80 minutos y nos hicieron 3 goles sobre el final del partido. Pero hicimos una gira demencial por Europa. A fin de poder recaudar para complacer a unos contratistas que eran los que hacían los partidos, fuimos a hacer un partido extra a Inglaterra que fue demencial porque nos agotó totalmente. Nos dijeron que era a 20 kilómetros y era 200 y cosas por el estilo. Hildo, ese paso por Nacional te permitió acceder, amén de todo lo que lograron, porque lograron Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Copa Interamericana. Ese grupo fue muy bueno y además, repasando lo que fue el Mundial de 70, la base eran los dos cuadrantes. No, era Nacional. Era Nacional reforzado. Con los jugadores reforzado, digo, está el chiquito, era el chiquito, el monstruo. Que sería más. Roberto. Pero era Roberto y. Y después era la base era todo Nacional. Y había subía. ¿Quién era? ¿Había un jugador de cuadro chico? O sea, no, estaba subía. ¿Subía era de River o ya estaba ahí con ustedes? No, subía nunca estuvo Nacional. Vareño sí estaba. El Zuco sí. Subía era de River, ¿no? Subía de River. O sea, que era el único jugador de cuadro chico, ¿era Subía? No, estaba. Había alguno bueno, de en plantel estaba el Toro Gómez, que era el 8 suplente. Estaba Cámara, que era el va izquierdo de Wander. De Bellavista también jugó, creo. Sí, puede haber jugado alguna temporada ahí. Y estaba Sandoval, que era de Racing en aquel momento todavía. Sí, Carpeta. Después que vino a Peñarol. Y después estaba Walter Corvo, que era de Racing también. Seguro. Que estaba como con Patín Santo y chiquito. Era. Bueno, y después había más de Peñarol, pero básicamente era el equipo nacional. Era el equipo usted, claro. Claro. Venían. Fue lo. Era Ubilla, la previa Ubilla, del Ubilla, de Ancheta y Mujica, los titulares. Después jugó Caetano, pero era Matosas. Después en medio era Espárrago, Montero, yo, Espárrago era un falso 9. Y el Pocho Cortés que se sumó. Que era el cuadro titular, porque después Pedro no jugó nada, Pedro Rocha. Y después era Cubilla y Morales. Que Morales recién jugó ante Brasil. Es decir, era todo el Nacional que al otro año ganó todo, porque sí, el Nacional es imposible que no ganara. Vamos a ir a una pausa y ya venimos que Hildo nos va a contar esa experiencia mundial.